Bueno, mira, llegó el final. ¿Qué te vi llorar en el final? ¿Qué pasó? No, sí, por la verdad que fue de alguna manera lágrimas por algo que se termina, pero por algo que se termina maravillosamente, que fue un espectáculo que me dio mucho, que el elenco fue increíble, que la producción de la obra que tenía otro Broadway estos 3 meses me hizo disfrutar muchísimo, así que bueno, me aflojé. No ¿Qué significó para vos, Pijama? Mucho, muchísimo. Fue mi segunda comedia y volver a las tablas, la segunda comedia me encanta. Me dio de hecho en pie para lo que viene, que ya me contento para otra próxima comedia, así que no, mucha felicidad. ¿Vas a hacer? Y haber compartido. ¿Comedia con quién vas a hacer? Con los grandes que compartí acá en Pijama, fue increíble. La próxima comedia con Aldo Cune como productor, voy a estar la amante, estoy haciendo amante acá, amante a Miguel Abuso. Mi primera obra de Emilio Dizzi, la próxima soy la amante de Lo Pilato, de Darío Lo Pilato. Mira vos. Con Germán Krauss, Germán Ganzán y un gran elenco, así que feliz, estoy estrenando el fin de enero, principio de febrero. ¿Cómo te llevas en Mar del Plata? En Buenos Aires, Teatro de Los Ángeles. ¿Cómo te llevabas con tu elenco, con tus compañeros de acá de Pijama? Excelente, es el primer elenco que no hay pelea. Qué no lástima, te puedo dar che. De comer, Angelito, con esto. ¿A vos te parece? Viste que no estuve en tu programa casi, pero no me peleé con nadie. No, la verdad que no. A ver, sí. Pelearse con Ana, con Denis Dumas, con Miguel Abud, con Carna, con Dani Fernández, la verdad que es un elenco increíble. A veces te pones las pilas para el verano y te peleas con alguien. No, me toca, falta confirmar el resto del elenco, así como que alguien me toca. Al final del verano voy a Mar del Plata todo enero a hacer desfiles que se le va a caer mal grande. André, Mariana, Angelito, un beso para todos ustedes. Nos vemos pronto. Bueno, Pijamas, la verdad, a mí me dio muchas preocupaciones. Yo lo había visto en el año 2002 en Mar del Plata y sabía que era una obra que tenía con el público una conexión impresionante, porque es una serie de gags de uno al lado del otro, de la gente de Chile, digo, así que íbamos a pasar bien a la diversión. Y la verdad que no me desanudó para nada. Nos divertimos mucho con este elenco para todos los días al teatro, y lo vamos a tener seguramente ahora. Así que, bueno, nada, es una etapa que termina con toda la gente que vino, como hasta hoy, acompañándonos y muy feliz de haberla. Así que, bueno, un beso muy grande a Ángel y a las chicas que lo acompañan. Para mí, Pijama, volver con el placer enorme de escuchar Noche al Arte, las carcajadas de la gente, las risas, los aplausos y todo. Así que una gran, gran felicidad. Bueno, Pijama para mí significó mucho aprendizaje, diversión, estar en el escenario con Ana Costa, con esta gran actriz, dirigida por segunda vez por Carlos Evaristo, que es la segunda vez que trabajo con él, es un placer, un vestuario divino, todas las noches me sentí una reina, Jorge Sandoval que me hizo el vestuario, jugué a ser diva estos 4 meses. ¿Ya la alegran por un poquitito? Fue la alegran, todos decían, esto es lo de los Leblanc. No, lo de los Legrand. Y en lo personal, un placer volver a estar en la calle Corrientes y ver que la gente se ríe mucho. Fue un elenco unido, para desgracia de ustedes. Y un elenco que compartimos un montón. ¿Cómo peleas? ¿Nadie se peleó con nadie? Nadie. Compartí el camarín con Andrea, chumeamos mucho. Sé tantas cosas, chicos. ¿Cómo que? Ah, sé tantas cosas. Vino Enrique Iglesias el día del estreno. ¿Cuándo venís al piso a contarlo? Cuando quieran. ¿Lo contáis? No, bueno, nada, fue un placer. Así que gracias por habernos acompañado del estreno. Y bueno, ya cerrando el año para ir a Carlos Paz, acompañar a mi marido. Este verano no trabajo. Trabajé el verano pasado, no me pagaron. Este verano lo voy a ocupar de mi familia. Dije que no a todos los proyectos. Y a lo mejor estoy haciendo televisión. Así que cierro esto con un proyecto de trabajo muy importante. Gracias. Bueno, Pijama fue una experiencia fabulosa compartir el escenario con Andrea, con Denise, con Carna, con Miguel, con Ana Costa, que es un monstruo arriba del escenario. Fue fabuloso. Bueno, no veo la hora de volver a trabajar con ellos. Bueno, les mando un beso a Ángel de Brito y a todos los chicos en el piso para bien de verano.